Hola, ¿cómo están? Buenos días. Aquí Lourdes Pérez. Para platicarles, querían ver plantas, me salían las plantas. Aquí miren, tenemos plantitas, huele riquísimo porque yo soy al ladito del romero. Me pidieron que subiera yo una receta que mando normalmente a todos mis pacientes cuando traen tos o cuando traen gastritis. Esa receta es sabrosísima porque la puedes preparar para un tecito relajante o después la puedes hacer leche dorada. ¿Cómo se prepara? Vamos a cortar una hoja de sábila. Vamos a buscar una hoja de sábila del tamaño más o menos del que les estoy diciendo. Al fin estamos aquí afuera, vénganse. A ver, miren, aquí hay sábila. Una hoja de sábila más o menos de este vuelo. Así de gruesa, si ¿sí se ve? Así de gruesa. Vamos por acá, que vamos al lugar a donde siempre les corto a mis pacientes hojas de sábila. Miren. Que estoy agarrando, ese es el tamaño ideal para una hoja de sábila. ¿Qué es lo que se hace? No se va a utilizar la hoja de sábila simple con la corteza. La cortamos, la vamos a lavar perfectamente, le quitamos las espinas de los lados y le quitamos la pulpa. Toda esa pulpa la vamos a echar a la licuadora junto con medio litro de miel de abeja, una cucharada de cúrcuma en polvo, un vaso de agua y puedes ponerle cuatro limones el jugo. Los cuatro limones te van a servir para un tecito o para tomarte un shot cuando estás enfermo de la garganta o de la gastritis, no para la leche dorada. Si tú quieres prepararlo para la leche dorada, es sin limón. Todo lo licuamos, lo vamos a meter a un refractario y el refractario lo vamos a ir sacando poco a poquito en una copita tequilera. Si lo voy a tomar para jarabe para la tos directamente, lo meto al horno de microondas, lo caliento 10 segundos, lo muevo porque lo caliente va a quedar arriba y me voy tomando eso en lugar de jarabe para la tos cada 8 horas o cada 6 horas dependiendo de cómo sienta mi garganta. Si lo quiero para la gastritis, me lo voy a tomar en ayunas y luego antes de cada alimento. Reduce demasiado la inflamación, me ayuda mucho para la tos. Y si quiero tomar el agüita, bueno, es cierto, la leche dorada, en la leche dorada le puedo meter una pastillita de melatonina sublingual de 5 miligramos. Esa pastillita no es un medicamento, es un aminoácido que produce mi cerebro para que yo pueda descansar. Entonces es riquísimo porque te tomas la leche, te relajas. La leche puede ser no de vaca, puede ser de almendras, puede ser de arroz, puede ser de coco. Le pones esa sustancia tan sabrosa de la miel con la cúrcuma y la sábila, más tu melatonina y wow. O sea, descansas rico. Súper rico. Y aparte te quita mucha ansiedad, te da energía en el día, te hace sentir como que muy estable, porque también te estabiliza. La cúrcuma sirve para desinflamar articulaciones, para desinflamar la garganta. Es como si fuera una cortisona natural, obviamente para que su función fuera como un medicamento alópata de cortisona te tendrías que tomar muchísimo, pero pues poco a poquito te va ayudando porque después ya no vas necesitando la cortisona de la farmacia y vas disminuyéndola y vas tomándote tu lechita dorada o tu jarabito para la tos o para la gastritis. Bueno, ya les pasé mi receta que siempre mando a la gente que tiene gripa. Les mando un beso, los quiero mucho. Espero que el estar afuera en un lugar en donde no hay nada de gente les tranquilice el oír los pajaritos. Les mando un gran abrazo virtual. Nos vemos después. Yo soy Lourdes Pérez, homeópata, acupunturista, tanatóloga, naturópata.
y alternativas médicas. Que estén muy bien. Nos vemos. Bye.